Continuamos con más aquí en Tiempo Real y le damos la bienvenida a Wilder Díaz, doctor, directivo, además de Colegio Médico del Perú, porque vamos a abordar diferentes temas, entre ellos lo que ha anunciado el MinSA, y es que de las 20 regiones que tienen varios casos de dengue a nivel nacional, lo que indican es que 15 han descendido en más del 40%. ¿Esto será cierto? Vamos a analizarlo en breve con el doctor Díaz, pero antes vamos a irnos hasta Piura con información en directo con nuestro compañero Andrés Carguapoma, porque precisamente los contagios de dengue, según lo que reporta, han disminuido desde hace 2 semanas. Andrés, te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias. Directo o indirecto, la emergencia sanitaria por dengue aquí en la región Piura continúa. En estos momentos hemos llegado al establecimiento de salud Los Algarrobos, ubicado en el distrito de Piura. Aquí, como pueden apreciar en imágenes, hay pacientes esperando una atención médica. Ellos aquí llegan a este lugar con síntomas sospechosos del dengue y precisamente en busca de una atención médica es que deben formar su fila para poder así esperar su turno y poder ser atendidos por el personal que se encuentra al interior de este ambiente habilitado precisamente para atender a estos pacientes sospechosos con dengue. Aquí la situación... Bien, como lo anunciábamos, ya estamos con el doctor Díaz Correa, él es directivo del Colegio Médico del Perú, a quien le damos la bienvenida a Tiempo Real. Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada Andrea. Acá estamos para responder a lo que... Ahora, podamos hacer. Doctor, el Ministerio de Salud ha indicado que al menos unas 15 regiones han disminuido los casos de dengue actuales, ¿no? ¿Qué registros ustedes tienen actualmente acerca de eso? ¿Realmente está sucediendo eso o qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ya la epidemia ha alcanzado su pico más alto y ese pico más alto se mantiene por varias semanas y luego cae. Es por decir la historia natural de la enfermedad o de toda epidemia. Ese es el comportamiento normal, entre comillas, de toda epidemia. Lo mismo pasó con el COVID, ¿no? Ajá. Una ola bajaba, la segunda ola bajaba, ¿no? Es decir, que esta disminución que se está registrando es básicamente algo natural, pero no por las acciones del Ministerio de Salud. ¿O tienen también que ver? No, sí, de todas maneras las acciones, aunque tardes, del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales tienen algo que ver, ¿no? Porque ya en esos momentos están actuando en el vector, que es el mosquito. Entonces ya han empezado a fumigar. Espero que esta fumigación continúe con buenos bríos. Ajá. Y no fumigar hoy día y mañana no, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo concienzudo de tal manera de que el mosquito no se reproduzca. Recuerda que el mosquito pone un huevo, en un día ya es un adulto. O sea, la fumigación también tiene que ser efectiva y eficiente. Claro. Y constante, por supuesto. Definitivamente. Uh-huh. Ahora, ¿cómo evalúa el Colegio Médico del Perú el trabajo que viene realizando la ministra de Salud? Miren, lamentablemente... Hay que repetirlo porque se siguen cometiendo los mismos errores que con la pandemia, ¿no? La pandemia venía, era evidente que venía y no cerraron los aeropuertos, ¿verdad? En primer lugar. Acá vino el ciclón Yaku y ahí, en ese momento, se debió actuar. Se ha actuado ya cuando era casi imposible frenar los casos complicados que llegaban a los hospitales, los saturaban y creaba todo un malestar, una alta morbilidad y también una alta mortalidad, ¿no? Para ustedes... Se ha empezado tarde, prácticamente. ¿No? Claro. Pero ante el accionar tardío, como usted indica, de la ministra, a su parecer o al parecer del Colegio Médico, para ustedes, ¿ella debería dar un paso al costado? Miren, ese es un tema muy difícil, es un tema político. Que un ministerio pase de un ministro a otro. Hemos tenido 5 ministros, ¿eh?, con la doctora. Que salga uno, que salga otro. La inestabilidad que se crearía sería mayor que lo que definitivamente una renuncia podría ser, una vacancia o una censura por el Congreso, ¿no?
¿No sería conveniente? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque ya se tomaron las medidas adecuadas en esta etapa de la epidemia, ¿no? Como vuelvo a repetir, hubiese sido mucho mejor que antes, las acciones, ¿no?, se tomaran antes. Pero en esta etapa ya está comenzando a actuar. Ahora, la prueba de fuego, el ministerio, la ministra, lo tiene con el próximo fenómeno del niño. Exacto, niño con el costero, fenómeno del niño global. Niño global. Eso es lo que tiene, esa es su verdadera prueba de fuego. Es decir, ¿qué acciones debería ejecutar ya de inmediato, ¿no?, para prevenir que casos como el dengue, incluso la malaria, la fiebre amarilla, claro, o todas esas enfermedades, pues se propague? Lo primero que tiene que hacer es agarrar el liderazgo. O sea, el Ministerio de Salud tiene que liderar estos procesos, definitivamente. Entiendo. ¿No? Y, perdón, Sí, no se preocupe. Porque, o sea, es importante, sí, de que el actuar, de todas maneras, sea constante, sea eficiente, como usted indica. Pero, ¿hasta el momento usted cree de que la ministra no es la líder que se espera en el Ministerio de Salud? Bueno, como le vuelvo a repetir, es su prueba de fuego, ¿no? O sea, tiene que agarrar, liderar el tema. Liderar el tema, combinar prácticamente a los gobiernos regionales a que comiencen a trabajar en cada una de sus regiones, ¿no? Creando pues todas las protecciones necesarias, ¿no? A través del Ministerio de Vivienda, arreglar todos los servicios de alcantarillado que están obstruidos por las lluvias. Exacto. Y por las inundaciones, ¿no? Que el Ministerio de Ambiente comience a trabajar de una manera concienzuda, informando adecuadamente a la población qué cosa se debe y no se debe hacer, ¿no? O sea, es un tema bien amplio, pero es su prueba de fuego. Ella previene un fenómeno del niño, previene otra aparición de epidemia, otro pico de dengue, otro pico de leptospira, ¿no? Y todas esas enfermedades, ahí podríamos decirle pues que se ha convertido en una verdadera líder, ¿no? Ahora, la ministra, ante los cuestionamientos de la prensa, obviamente, sobre su actuar, ha indicado que los casos han aumentado específicamente porque en realidad no actuaron bien los del gobierno regional, porque eso es competencia del gobierno regional. ¿Esto es cierto? No, es competencia de ambos. Es competencia tanto del Ministerio de Salud como de los gobiernos regionales, incluso provinciales y distritales, ¿eh? ¿No? Lamentablemente, es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Por eso le estoy diciendo que tienen que ser líder de un trabajo de prevención de desastres, llamémosle así. ¿Le falta de liderazgo para eso? Todavía no. Esperemos el momento adecuado para decir si funciona o no funciona. Yo creo que con la experiencia ganada, con las críticas, que la debe tomar como críticas constructivas, la ministra debe poner ya el tema ya como algo que prioritario en su cartera, ¿no? Definitivamente. Además que ha sido respaldada por la presidenta Dina Boluarte, por el premier, incluso además se ha indicado de que ella despache desde Piura, sin embargo, pues continúa aquí, está yendo eventualmente en el trabajo. Entonces, ¿cuánto hasta el momento de nota le pondría? No seas mala. A ver, ¿cuánto? Más o menos. Ya está probando. Tiene 12. Por ahora. Entonces, ¿cuáles serían las acciones próximas que debería ejecutar para, de todas maneras, estar prevenidos ante el fenómeno del niño global que se avecina? Bueno, ahora ya están realizando las fumigaciones. Creo que al parecer ha hecho un convenio con el Ministerio del Interior o el Ministerio de Defensa, creo. Van a capacitar a los miembros de las Fuerzas Armadas para que aprendan a dar primeros auxilios, para que aprendan a fumigar, para que aprendan a persuadir a la población, porque hay personas que no les gusta que entren a su casa. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Esa es la primera etapa, pero ahora sí ya tiene que trabajar conjuntamente con los gobiernos regionales. Sentarse en mesas de trabajo a ver cuáles son las prioridades de salud en cada una de sus regiones. Y asimismo, impulsar lo que es el Sistema Nacional de Salud, en donde a nivel nacional, a nivel regional
y a nivel de las otras, de las provinciales e incluso distritales, tienen que reunirse mesas de trabajo para determinar cuáles son sus prioridades de salud, de educación, etcétera, 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 pero tienen que trabajar. Porque si no, no va a funcionar de otra manera, Andrea. ¿Sabes por qué? Porque a la población del Perú le falta eso. Al peruano le falta eso. Que alguien le diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Y el peruano lo hace. Eso sí. Claro que sí. Y el peruano lo hace porque el peruano es muy emprendedor. Definitivamente. Eso sí, estoy completamente seguro. Doctor Díaz, brevemente, por favor, con respecto a la situación del personal médico. Actualmente hemos visto pues hospitales, centros de salud colapsados. ¿Se sabe que de repente hay médicos contagiados también con dengue? ¿Qué información tiene? Sí, también hay médicos contagiados con dengue. Un decano regional de Chiclayo cayó con dengue grave. Estuvo en unidad de cuidados intensivos, uh-huh. pero felizmente ya se recuperó. Ya está recuperado el doctor, pero sí, igual, no solamente el personal médico, el personal de enfermería, todo el personal de salud ha estado expuesto a esto. Miren, lo lamentable de todo es que nuestras instituciones, mire, por ejemplo, el hospital de, por poner un ejemplo, el hospital de Sullana es un hospital que es antiguo, está abarrotado, y han construido un nuevo hospital en Sullana. Que está próximo a ser entregado, próximo a ser inaugurado. Igual en Chulucanas, por ejemplo, uh-huh. hay otro, ¿no? Bien. En Iquitos, también al costado del Hospital de Apoyo de Iquitos, hay una edificación con mucho tiempo de construcción Bien. Y caramba, todavía no lo termina. Y eso si tú viera, falta, y si usted viera el Hospital de Iquitos, qué pena. No sé cómo puede. Uh-huh. ser atendido un paciente ahí, cómo los médicos, las enfermeras pueden trabajar en esas Bien. Condiciones. Termino, doctor Díaz. Termino un ratito, Andreita. Lo que pasa es que para eso también se necesita presupuesto. Tú gastabas 10 mil uh-huh. en un hospital viejo, vas a gastar 100 mil en otro hospital viejo, uh-huh. en un hospital nuevo. Uh-huh. Entonces, todo es un trabajo conjunto con las regiones, sí. vuelvo a repetir, con un liderazgo fuerte, y con una participación de toda la población. Perfecto. Muchísimas gracias, uh-huh. doctor Díaz, por estar aquí en tiempo real. Vamos a irnos y